¿Qué tal? ¿Dónde estoy? Acá. Buenos días. Bienvenidos a este su programa Orgullo Escolar, nuestros alumnos. Vamos a hablar un poco con los alumnos de la secundaria técnica. ¿De qué número? Número 98. Pero con ganas, chicos. ¿Número? 98. Bien, muchas gracias. Primero, pues gracias por estar sintonizándonos aquí en DGSTV, TV Aprendiendo. Pues somos un canal dedicado a la promoción de las ideas que se transmiten y todo a lo correspondiente a las secundarias técnicas. Vamos a empezar de este lado, por favor, con nuestro compañero. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Miguel Ángel. Bien, Miguel Ángel. ¿En qué año vas? En tercero de secundaria. Bien. Por acá, por favor, nos presentamos. Mi nombre es Fidel Frutis Arismendi, curso tercero de secundaria. Bien, perfecto, mucho gusto. Hola. Hola, mi nombre es Maren Basurto y curso tercer año de secundaria. Perfecto, ¿por allá? Mi nombre es Itlali y también curso tercero de secundaria. Bien, cuéntenos, ya viene su examen de Comipens este fin de semana. Es muy importante porque, bueno, depende nuestro siguiente paso, ¿no? Antes, hace muchos años, tener secundaria era lo mejor que podías hacer, hace décadas. Pero hoy ya no, desgraciadamente tenemos que seguir adelante. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo te sientes a unos días de empezar tu examen? Bueno, pues yo me siento muy nervioso. Es el examen para mí más importante, porque es un paso más al sueño que he querido siempre. ¿Cuál es? Un sueño mío es ser siempre ingeniero automotriz. Oh, wow, qué bonito. Sí, el paso que más importa de todo, de casi toda mi vida, sería hacer mi examen hacia el Comipems, porque sería entrar al Politécnico. Bien, ¿vas para allá? ¿Vas a hacer, cuál fue tu primera opción de examen? La mía fue la vocacional 8. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, estás nervioso, pero ya estudiaste. Sí, claro. Ya estás listo, digámoslo. No tan listo, pero pues sí. Perfecto. Por aquí. ¿Estás listo para tu examen? Sí, creo que sí. Sí, ya estoy más preparado. ¿Qué piensas que es lo más difícil a lo que te vas a enfrentar en este examen? Pues creo que los nervios, porque los conocimientos, si los tienes, pues ya, o sea, el examen puede ser fácil con los conocimientos adquiridos. Y bueno, a veces pasa que nos ponemos nerviosos y se nos olvida todo, ¿no? Yo, fue alguno de mi caso de que estudié toda la noche y de repente al otro día llegué y mi mente era todo blanco. ¿No te pasa? Pues no, espero que no me pase. Qué bueno, sí, porque es muy horrible. Por este lado, ¿ya preparados? Pues sí, digamos que he estudiado. Aparte de que nos tienen que repasar unas cuantas cosas. Claro. Pero sí, estoy preparada. Bien, ¿cuál es la parte que consideras puede ser la más difícil? En el sentido matemáticas, química, no sé. Pues yo creo que más que nada leer en los textos y todo lo que son las palabras clave, porque son lo que te abre para la respuesta, o sea, lo que sigue. Y pues ya te acuerdas de lo que estudiaste. O sea, tienes un método de decir, la palabra clave me va a ayudar muchísimo. Bien, eso es un tip para todos nosotros, ¿eh? A la hora que vayamos a un examen, vemos las palabras clave y cómo logramos entender la pregunta. ¿Nos puedes ayudar un poco? Pues se supone que leyendo las palabras clave, pues te das cuenta de qué campo o qué género, digamos, representa pues la pregunta, y ya vas viendo las respuestas y ya que sea el mismo campo la respuesta. Perfecto, ¿no? Pues es una gran herramienta. Por allá, compañera. Bueno, pues yo sí me siento preparada. Obviamente pues me siento nerviosa, porque el hacer bien este examen o no, pues va a definir pues muchas facilidades que nos pueden tener en nuestro futuro, ya claro. Sea si nos quedamos en las opciones que queremos o si en cambio estamos en una escuela que pues no nos convence tanto. Sí, es un gran reto, sobre todo cuando la ciudad es muy grande, ¿no? Hay mucha gente haciendo cola, entonces la realmente hay que estar muy, muy preparados para lograrlo, ¿no? En la primera opción. Aunque les diré que yo los veo con mucha confianza, eso sí. Hablemos un poco de su escuela. ¿Dónde está su escuela? A ver, ¿quién quiere decir dónde es? Y más bien, ¿dónde es? A ver, ¿quién tengo un micro? Bueno, nuestra escuela está en la delegación Azcapotzalco. Ajá. Está por la avenida Xalpan. Ah, muy bien. Menos.
Está cerca de la fábrica Bimbo. Está de hecho, ah, atrás. Perfecto, y atrás. Huele bonito, supongo. Sí, muy, muy rico. Qué rico. Sí, claro. Bien. ¿Qué ahora les llaman énfasis? ¿Qué énfasis llevan ahí y cuál es el tuyo? Bueno, el tuyo, háblanos. Quizás no te sabes todo, pero si te lo sabes, por favor. ¿Taller? ¿Cuál llevas? Llevo. Es que ya no les llaman taller, les llaman énfasis. Ah, bueno. Vas a énfasis. Aunque vas al taller. Máquinas y herramientas y sistema de control. Bien, ese es tu taller. Sí. Bien, y cuéntanos, digamos, en gran sentido, ¿qué consiste tu taller? Mi taller pues consiste en varias cosas. Una de esas es el conocimiento de los materiales, cómo se hacen, cómo se obtienen, todo eso, cómo dañan al medio ambiente. El cálculo de material es muy importante al hacer una figura más o menos. Uh-huh. Porque si nos pasamos o nos falta, es un gran problema. Claro. También hacemos primero el dibujo. Bien. Un dibujo en un cuaderno, después en unas hojas formato A4, y después ya nos revisamos con la maestra, nos dice qué nos falta, en qué nos falló, todo eso. Muy nos bien. Pide el material y ya con eso pues ya hacemos la figura. Bien. Todo eso. Muy bien, veo que realmente estás muy comprometido con tu taller, que te gusta muchísimo, ¿no? Sí, sí, qué bueno, la verdad. Da mucho gusto cuando las personas en general hablan de lo que les encanta, pues te das cuenta hasta dónde podemos llegar, ¿no? Como humanos, ¿no? Por aquí, joven. Pues mi taller consiste en eso. Siempre ¿Es el mismo? Sí, máquinas y herramientas. ¿Van en el mismo salón? Control, sí. ¿Todos? No, ah, okay. Diferente grupo, pero mismo taller, misma sección. Me acaba de decir un pajarito aquí, que no es talleres, que ya se llaman clubes, entonces, ahora no es clubes. Sí, pues es que es muy diferente los clubs que los talleres. Sí, ahí, perfecto. Porque en los clubs hay diferentes, está teatro, hay artes plásticas para que pintes playeras, y ahí se mezclan los compañeros de primero, segundo y tercero, para que tengan una convivencia y pues puedan crear ciertas cosas que no se pueden hacer en los talleres en sí. Perfecto, y en la convivencia, o sea, tú fuiste a un club. Sí. Y obvio iban de todos los salones, ¿no? ¿Cómo crees que eso favoreció, o más bien, qué efecto tuvo en ti? Pues es un efecto positivo porque se van conociendo más, se hacen amigos, nos comunicamos más y se pueden hacer grandes cosas. Cosas que tal vez no puede ser solo y cosas que puede ser lo más en equipo y claro. Pues tienes el apoyo de las personas. Sí, porque aparte de que tienes el apoyo y el equipo, son personas nuevas, ¿no? O sea, te permite no quedarte en tu grupo, en tu salón. Cuando yo también soy egresado de secundarias técnicas y cuando nosotros íbamos al taller, que se le llamaba en aquel entonces, pues nos íbamos todos juntos. No teníamos la opción de irnos a los clubes, ¿no? Y ¿crees que esta relación, digamos, multiespacial, en el sentido de que hay alumnos de muchos niveles y de muchos grupos, ayudó a que tú seas una persona más sociable? Sí ayudó bastante porque te comunicas con las personas que antes no conocías y pues de una u otra manera te apoyan y hace que seas mejor persona. Claro, así es. Bueno, vamos a pasar de este lado. Señoritas, respecto, ustedes háblenos de sus clubes y de sus talleres. Bueno, pues yo voy en el taller igual de máquinas y herramientas, uh-huh. Pero en mi club estoy en geometrizarte, que es un tipo de dibujo artístico, y robótica. Oh, wow. En este sentido, un poco la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo crees que tus funciones o tus herramientas propias sociales fueron afectadas, sobre todo con los clubs, ¿no? Yo creo que se fortalecieron porque como convives con personas, digamos, de otros grados, multigrado, no nada más es con tu compañero de salón o de otro grupo, te abre así como más puertas y más pues la habilidad de platicar con personas aunque no sean de la misma edad. Claro, o sea, te está dando
herramientas que quizás te ayudan a comprender muchísimo mejor tu entorno pues social dentro de la escuela que si te quedaras simplemente siempre con tus compañeros. ¿Así es por allá? Bueno, yo también voy en máquinas y herramientas y los clubs que yo tengo son teatro y el otro se me olvidó. Ah, bien. Suele pasar. Sí. Pero en fin, en teatro, cuéntanos. ¿Muchas obras? No, pues no. Esto se maneja como por semestre. Un semestre estamos en dos clubs diferentes que elegimos un club por día. Claro. El siguiente semestre cambiamos como de club. En teatro la primera vez se hizo una obra que se llama Vaselina. Uh-huh. Y fue como lo que estuvimos trabajando todo el tiempo. Y en este nuevo semestre lo que trabajamos fue más como, no sé, cambió el nombre del club y se llama Cantando, Conviviendo y Actuando. Entonces se trabajan temas como funciones vocales, tipos de actuación y vemos como más cosas prácticas, pero también vemos más teoría que en el semestre pasado. Ah, muy bien, o sea que se ampliaron, digamos, los conocimientos. Bueno, una de las preguntas que siempre les hacemos a ustedes aquí es ¿qué aportación ustedes hicieron a su escuela? O sea, ¿qué les dejan, qué ustedes dejaron a su escuela ahora que ya están a punto de irse? Pues yo creo que podemos dejar con otros compañeros pues muchos aprendizajes con los maestros, por ejemplo, luego en los talleres o en los clubs ahora hacemos muchos proyectos y en esos proyectos pues hay diferentes dificultades y pues compañeros de otros grados como de segundo o primero pues pueden ir aprendiendo. Muchas veces en los clubs se hace como una presentación, entonces pues ya toda la escuela es capaz de ver como lo que se hizo en los talleres y así van aprendiendo y pues podemos dejar eso. ¿Cómo dejas entonces resumiendo, dejas el espíritu de equipo? Uh-huh. Bien, por este lado. Pues yo creo que lo que se deja es en este caso los consejos o en este caso, no sé, algo que te preguntan, ¿cómo lo hiciste? O una manera más fácil de hacerlo y si tú los puedes orientar o ayudar, yo creo que es lo mejor porque aparte de que haces equipo, ellos claro. Se lo van dejando, digamos, a las generaciones futuras. Claro, o sea, dejas tu huella, ¿no? Digámoslo así. ¿Por acá? Pues creo que puedes dejar la confianza a los otros compañeros más pequeños. Porque si ellos ven que tú haces las cosas claro. con un ritmo bien y las cosas bien, pues ellos pueden tener ese, pueden hacer más énfasis en eso y que las cosas salgan mejores. Por supuesto. Me parece que ser el ejemplo también es muy importante. No, como dijeron mis compañeras, pues todo es importante. Dejas, cuando sales de la secundaria, a tus compañeros de primero, segundo, le dejas algo, un recuerdo tuyo, lo más importante, o también las cosas que haces en los talleres, todo eso. Dije, no, pues eso estuvo muy padre, yo lo quiero hacer. Y se meten a sus talleres, claro. Hacen un cambio de taller o hasta de club. Y eso es lo inspirados, que... Inspirados, ¿no? Ajá. Eso es lo que a mis compañeros de segundo y primero pues, le puede importar en un futuro. Muy bien. Por supuesto, ¿no? Más que dejarle algo a la escuela, se los dejamos a nuestros compañeros. ¿Pero alguien cree que le deje algo a sus profesores? O sea, que podemos dejar una huella. O imagínense, ¿no? Los profesores ven a muchísimos alumnos en toda su vida. Entonces, ¿alguien que quisiera opinar al respecto, por favor? Pues yo creo que les dejamos la motivación de seguir enseñándole a los demás. Porque cuando ven que alguien no sé, es dedicado con su trabajo, como que inspiras también a los maestros a que le echen más ganas a enseñar y que vean cómo son los diferentes tipos de alumnos para ver cómo adaptarse a ellos. Así es, creo que es una excelente oración lo que acabas de decir. ¿Alguien más? Ma, por favor. Bueno, yo creo que los maestros ven tantos alumnos diariamente, pero en realidad todos somos muy diferentes y pues los maestros siento que cada vez que dan clases y tienen diferentes tipos de alumnos, pues ellos van aprendiendo a manejar con diferentes tipos de personas porque pues no todos somos iguales y cada uno claro. aprende de manera diferente y hay compañeros que son súper extrovertidos o son muy diferentes y muy difíciles de tratar, entonces pues yo siento que compañeros así pues les dejan grandes marcas a los maestros porque tienen grandes aprendizajes.
Claro, ¿no? En todos sentidos, sí, cierto, es cierto lo que acabas de decir, ¿no? O sea, que llegue alguien muy, muy extrovertido y el maestro quizás nunca conoció a alguien así y sí lo va a llevar a un siguiente nivel, ¿no? En cuanto a todo su conocimiento. Yo, por ejemplo, lo que dejé en mi escuela, había un árbol y una vez escribí mi nombre, yo espero que todavía siga ahí. Esto es como más material. Sus compañeros, a lo largo de 3 años, ¿podríamos hacer una cuenta de cuántos amigos nuevos tuvimos? A ver, por allá, por favor. Pues okay, sí. Creo que siempre son diferentes los amigos que tenemos cada año, porque es diferente el nivel de maduración que tenías en primero con el que tienes ahorita en tercero. Por supuesto. Y pues las amistades que tenías en primero, algunas se conservan en tercero y pues otras no. Sí, así es. ¿Por ahí alguien más que quiera abonar en el tema? Bueno, yo precisamente esta semana estábamos en taller y estábamos platicando y yo le estaba diciendo, pues todavía me puse a pensar que yo las personas que conozco ahorita y a todas las personas a las que les hablo, solo a una persona le hablo como de antes de entrar a la secundaria. Wow. Entonces dije, realmente en la secundaria he creado muchísimas amistades, no las podría contar. No. Yo sé que algunas van a terminar y otras pues van a conservarse, pero pues sí han sido muchísimas amistades y también muchos aprendizajes que nos han dejado pues estas amistades. Así es. Consideran que, más bien, ¿cómo podrían diferenciar entre la etapa anterior de estudio, la primaria, y esta que están a punto de terminar? ¿Cómo podrían, bueno, traten de decirme con sus palabras la magnitud del cambio, ¿no? Alguien, a ver, por favor. Pues yo creo que tanto físico como mentalmente, psicológico es nuestro cambio, porque como bien dicen, salimos de la primaria y tenemos una mentalidad, y al conocer a más gente, abrir más panorama de lo que tú quieres o lo que conoces, pues vas viendo que, no sé, dónde te gusta más estar, con quién es más, y ya vas viendo, formándote un criterio de cómo quieres ser para cuando seas grande. Así es, ¿no? ¿Alguien más? Bien dicen que nos convertimos en personas, ¿no? En 3 años, ¿no? Pasamos de ser niños a hombres o mujeres, ¿no? Depende del caso. Y es precisamente en la escuela secundaria donde todo esto sucede. Y creo que gran parte de ese cambio lo recoge ese edificio, ¿no? Todas esas personas que nos vieron entrar chiquititos y de repente ya salir y ser, no sé, a punto de... Hay gente que sale de la secundaria y se va a trabajar, ¿no? O sea, es tan impresionante, ¿no? Bueno, en ese sentido, creo que ya estamos a punto de terminar. No sé si me pudieran apoyar con el tiempo, como bien. Entonces, vamos a hacer una... Perfecto, muchas gracias. Vamos a hacer una ronda de libre, en el sentido, algo que ustedes quisieran compartir con sus compañeros respecto a cualquier experiencia en esta secundaria, en el sentido de vamos a ser un poco liberales. Y bueno, yo recuerdo aquella vez que fui a las canchas y me pasó algo maravilloso, algo así, no sé, por aquí, por favor. Pues es que son muchos recuerdos, así como el mejor, el que quieras. El mejor, sí. Es que hay muchos. Eso es lo mejor. Con los amigos, ya sea con los profesores, hay diferentes tipos de experiencias que te han gustado mucho. Pero así mencionar... Ah, no, bueno, en todo caso lo vamos a dejar en que mi experiencia es que tuve muchas experiencias y eso es perfecto, ¿no? Por allá. Yo cuando ella estaba hablando me acordé de cuando yo pasé a tercero, normalmente de primero a segundo hicieron un cambio de grupo, pero solo cambiaron del salón como a 5 personas y todo el grupo siguió igual. Ajá. Entonces de segundo a tercer año... O sea, fue un cambio increíble porque yo no conocía a nadie en mi salón y yo me acuerdo que vi las listas y me puse a llorar porque todos mis compañeros estaban como juntos en un grupo y yo estaba en otro grupo sola. Entonces fue como de bueno, pero vamos a conocer nuevas personas. Llego a la escuela y me dicen que hay clubs y yo, ¿cómo de que hay clubs? Ajá, sí. ¿Qué es eso? ¿Algo nuevo? Me quitan taller, entonces también fue como muy increíble. También mis maestros que me daban en segundo, yo dije, no, pues igual y me van a dar en tercero porque eran varios grados.
Claro. De todos los maestros que me dieron en segundo, ninguno me dio. Entonces yo me acuerdo que la primera semana llegaba como llorando a mi casa, así como muy desilusionada por todos los cambios. Sí. Pero tiempo después realmente yo amé a todos mis maestros de tercero, hice grandes amistades y actualmente pues yo me siento muy agradecida de haber conocido pues a todas esas personas y haber tenido ese gran cambio. Claro, sí, pues sí, por supuesto, ¿no? Dicen que todos aprendemos de los cambios y las equivocaciones, ¿no? Que es una gran, una de las formas de aprender más básica, ¿no? ¿Por acá? Ah, pues yo creo que les diría a los grados de primero y segundo que aprovecharan estos años, porque no se vuelven a repetir, porque las experiencias que se tienen no las vuelves a tener nunca más. No, así y es. Y pues es una etapa de tu vida muy, muy bonita en el sentido, en todo el sentido de la palabra. La verdad, sí. Y pues, qué hermosas palabras, la verdad. ¿Por allá? Pues, son muchos recuerdos, de hecho. Uno de ellos son mis amigos, los profesores, los talleres, los clubs. Todos los cambios que han hecho en la secundaria, pues son muy importantes para mí. Claro. Porque así tengo nuevos amigos, conozco cosas nuevas, experimento muchas cosas que me han ayudado a ser mejor en el sentido de de la secundaria, de cómo métodos de aprendizaje, todo eso. Claro. Y con eso saldré de la secundaria muy feliz, porque así entrando a la preparatoria y todo eso, los profesores me dejan diciéndome que siga con mis sueños, que siempre luche por todo eso. Bien, sí, pues no hay que rendirse nunca. Y creo que la secundaria es esa escuela a la que nos enseña esa diferencia, ¿no? Si te esfuerzas vas a salir adelante, ¿no? Díganme, ¿hay una hora del día en el que se la pasan en la secundaria que les guste más? Sí. Creo que sí, a ver quién inicia. Pues yo creo que el receso. Sí, me lo imaginé. Porque pues, como bien dicen mis compañeros, hubo cambios en tercero y no con los que convivimos el año pasado estamos juntos. Entonces es en el momento en el que nos reunimos, nos reímos, contamos claro. lo que nos pasó, y recordamos cosas y es muy padre. Cuando estaban juntos, ¿no? Y no llega este momento en el que platican de qué va a pasar después y tú te vas a ir para allá, y, ¿no? ¿No se sienten un poco melancólicos? A ver, alguien que me pueda decir. Bueno, yo sí, mis amigos y yo hemos estado platicando bastante al respecto de que ya nos vamos a ir y todo claro. eso. Entonces, pues sí decimos que pues va a ser un momento pues algo triste, pero pues también nos sentimos emocionados por la nueva experiencia. Y pues solo nos queda como guardar los momentos y los recuerdos que tuvimos en esta etapa y pues ya disfrutarlos, porque pues cada etapa es diferente y pues así hay que es. Aprender a valorar todo. Así es. Bueno, estamos llegando al final. ¿Algo más que quieran agregar sobre esta última pregunta, sobre ese mejor momento del día? No sé. ¿Ustedes, chicos? Yo, pues, el momento del día siempre ha sido pues todas las horas de la secundaria. Ah, perfecto. Pues, todo, he aprendido mucho, convivido con los maestros, me encanta estar con mis amigos y pues más en la hora de receso. Pues eso es lo mejor, ¿no? Son las horas, como las horas que amo en todo el día. Porque de viernes pues me despido de mis amigos y el Cierto. Lunes pues los vuelvo a ver, los pues no sé, siento sí, algo sí. Siento algo por sí. ellos que pues sí me gusta mucho. Sí, es muy emocionante porque en la primaria vamos y normalmente pues nuestros papás van por nosotros o la tarde casi no la ocupamos, ¿no? Quizás con los primos o en la calle, pero ya en la secundaria realmente es cuando nos damos cuenta de lo grande que puede ser el mundo, ¿no? Como que lo empezamos a ver y es muy emocionante, ¿no? Bueno, ya estamos acabando, pero vamos a mandar saludos a nuestros amigos, papás, a quien ustedes quieran. Comenzamos por allá, por favor. Pues yo quisiera mandarle saludos a un grupo que tenemos en mi salón, se llama Hambreados, Porque tienen hambre en el receso. No, algo, no, sí, también, pero algo que pasó en un día, pedimos pizza. Ajá. Y ya de ahí salió el nombre de Hambreados. Qué chistoso. Y pues, ajá. Muy bien. Sí, todo. Es muy bueno, ¿no? Sí, ponerse bueno ahí como eso. Identificadores sociales sí. nos ayuda. A veces esos grupos sobreviven hasta, wow, no sé, uno no sabe, ¿no? Muchas gracias. A
Pues yo quiero mandarle un saludo a mi familia, bueno, a las que me van a ver, o los que sabían, a las que saben que estoy aquí, y pues a mis compañeros también, en gran parte, a ellos. Ah, bien, perfecto. ¿Por este lado? Pues a mí me gustaría mandarle un saludo a, pues, a mis padres, a mi familia, y a un grupo que estamos en el salón, que nos formamos y todo, que es la banda Andante, así que... ¡Wow! Andantes y Hambriados, que está muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, por allá, pues, por favor. Yo le quiero mandar un saludo a todo el mundo, porque creo que todo el mundo merece un saludo. Y pues también a mis amigas más cercanas, que pues han sido las que más me han apoyado, que también tienen un nombre, pero pues creo que no es decente como decirlo aquí. Sí, bueno, los apodos ya saben, estamos en una época en que ya no se hace eso. Y bueno, finalmente pues ya hemos llegado al final. La verdad, un placer que hayan venido, realmente una gran experiencia, y ya se nos van a ir. Podríamos poner las golondrinas, pero no es el momento. Ya llegará. Mucha suerte en su examen, por favor. Que les vaya muy bien, no dejen de estudiar, sigan así. Y bueno, no queda más que despedirnos. Mi nombre es Jacinto Adano, estamos en un programa de nuestros alumnos. Agradecemos a todos los que nos ven, y sobre todo al licenciado Manuel Salgado, que nos permite y nos da las facilidades para realizar estos programas con nuestros compañeros, que nos acompañan hoy de la técnica 98. Bueno, casi, que nos acompañan hoy de la técnica 98. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, chicos, digamos adiós. Adiós.